Vale, pues allá vamos. Una, dos y... ¡Ay! Una de las preguntas más comunes que suelen hacerme es: Leo, ¿cada cuánto se lanza nuevo contenido de Warhammer 40.000? Y la respuesta es: muy seguido. De hecho, en los últimos años, la empresa ha pisado el acelerador en cuanto a la trama de este universo. Cada vez tenemos más historia con efectos increíbles en toda la galaxia, nuevos personajes fascinantes y, en general, están realizando un trabajo increíble con las nuevas novelas. Por lo que no te preocupes, que Warhammer nunca acaba. No hay que temer, aún hay historias que ver. Este es un hobby caro. Digo, este es un hobby que va a entregarte años de entretenimiento y toda una comunidad siempre activa de cientos de miles de personas tan apasionadas como tú. Y es que molan muchísimo las maquetas. Son bien caras, pero bien bonitas y la verdad es que molan mucho. Y para todas esas personas, el 22 de marzo del 2023 ha sido un día especial, pues nos presentaron el retorno de un Primarca. Uno de los hijos genéticos del emperador, un dios de la guerra creado con el único propósito de conquistar las estrellas. Que también os digo, ya era hora de que volviera algún primarca, que a mí me extrañaba que tardara tanto. En el momento de mayor necesidad, Lionel Johnson, el primero, el señor de los ángeles oscuros, vuelve a caminar entre los mortales para traer la esperanza a una cansada y agotada humanidad. Oye, la miniatura está bien chula, ¿eh? Esperando 10.000 años de venganza contra los enemigos del hombre. El retorno de un primarca no es algo que esta franquicia maneje a la ligera. Esta es la segunda vez que pasa y la forma en la cual armaron todo hasta este momento no fueron eventos de hace semanas ni meses, sino años enteros de pistas, especulaciones, afirmaciones y señales. Todo culminando con una épica presentación de una miniatura que está para chuparse los dedos. Claro, era lo que me preguntaba yo, porque había pistas de que iba a volver alguno de los primarcas, pero no se sabía. Y que hay algunos que están vivos, otros están muy mal heridos, otro está pochito de la cabeza y no parece que vaya a volver. Entonces, estaba ahí la duda, que fue una de las cosas que pregunté en el oficio narrativo, ¿sabéis? Llena de toda la epicidad que una figura legendaria como el león merece. Todo acompañado con un nuevo libro que completará la tetralogía que es el nuevo arco argumental, Las Arcas del Augurio. Y ok, entiendo que esto puede sonar como palabrería penchoncha para muchos. Esto se debe a que por lo menos yo, en mi canal, he hablado muy poco de la actualidad de Warhammer 40.000. Esto se debe principalmente a que para entender de buena manera todo lo que está pasando en el 42º milenio, tienen primero que conocer muchos eventos importantes a los cuales por lo menos yo pienso ir llegando de a poquitos para evitar que la gente se maree. Sé que un pequeño... Es que Warhammer tiene tanto lore que si lo explicaran directamente sería un caos para explicarlo. Así que mejor ir por partes, poquito a poquito y nos vamos enterando. grupo de personas suele criticarme por simplificar mucho los conceptos de este universo, pero... Yo veo perfecto cómo lo explica porque si algo te da curiosidad te vas a querer informar y vas a querer ver más vídeos sobre el tema y al final vas a terminar metiéndote del todo en el lore. No creo que ni el más aguerrido y purista fanático de la franquicia quiera que explique el fin de la herejía de Horus, los 10.000 años de decadencia, las cruzadas negras, la caída de Cadia, la apertura de la cicatriz maledictum, el retorno de Grima, la cruzada terrana, el despertar de los primaris, la cruzada Indomitus, la guerra de plaga, el ascenso de Abaddon, la llegada de Bashto, las arcas del augurio, la masacre de Angron y ahora la batalla por la roca en un par de videos. Siempre va a aparecer el imbécil que diga: yo sí, yo me lo sé todo, deberías explicarlo en dos vídeos, seguro que yo te resumílo muy bien. Siempre va a aparecer alguien así. Así que seguro, seguro. Vamos, no me cabe ninguna duda. No quiero sobrecargarlos ni a ustedes ni a mi tacita. Poquito a poquito, vamos bien. A no ser que quieran ser ahogados en una avalancha de nombres raros que suenan épicos y conceptos que no van a entender porque no tienen las bases. Por lo que yo prefiero ir de a pocos. Pero ya que esta es una ocasión especial, déjame intentar hablarte de la actualidad del lore. Y la verdad, podríamos resumir la situación de la galaxia en el 42º milenio de la siguiente manera. Sí, todo el mundo se está dando y no consejos. Dirás, ok, eso no suena nada nuevo. No.
pero en esta ocasión son madrazos plus. Demonios caminan libre por la galaxia. Los orcos han formado un ejército conformado de trillones y buscan realizar el Wah Supremo, el Ragnar. Batora, Ariato Hard など 10 euro. Felicidades por los 40K Eris, Es bonito Barcula Comunidad Haido Creciendo desde tu primer modelo de la Comunidad Siga Creciendo Y con el otro lista de juegos. Muchas gracias, madre. Se agradece mogollón. Gracias por los 10 euritos. Muchas gracias por el apoyo. Y gracias por las felicitaciones. Se agradece mucho. Gracias, de verdad. Espero que lo pases muy bien. Seguimos con el especial. Estamos viendo el retorno de un primarca. Lionel Johnson, si lo quieres ver con nosotros. Y de verdad, gracias. Se agradece mucho. Han formado un ejército conformado de trillones y buscan realizar el Wah Supremo, el Ragnar Orc. Los Necrones, liderados por el Rey Silente, buscan cerrar el enorme portal escupe demonios que divide la galaxia, matando básicamente todo lo que se encuentre en esa zona, lo cual es un gran no-no para todos en general. Los Eldar están esperanzados con la idea de que quizás ahora sí puedan conseguir una pequeña reunificación. Yo creo que no. A ver, yo me gustaría que los Eldar, pues, tuvieran algún tipo de salida, pero de momento les veo jodidísimos. Tau está en una esquina llorando, esperando que nadie los note para no morir. Y por supuesto, los tiranidos alcanzaron una masa crítica que los convierte en una amenaza mil veces más grande que el caos, devorando incontables mundos a velocidades increíbles. El Imperio, por su lado, está siendo liderado por el primarca Robute Gilliman, el cual trajo por un tiempo un rayo de esperanza, pero ahora la amenaza se ha vuelto tan grande que ni él puede con todo al mismo tiempo. Tampoco olvidemos que el Imperio fue dividido en dos, uno que puede ver la luz del Emperador y el otro no, el cual están bastante jodidos, para ser honesto. Es un desastre, ¿eh? Por si fuera poco, apareció un nuevo demonio ajeno a los cuatro dioses del caos. Este se llama Bashtor, el cual es el demonio de la invención, la tecnología, la programación, y busca convertirse en el quinto dios del caos. Este ha hecho un trato con Abaddon. ¡Qué bonito es! ¡Súper chulo! El saqueador. Bashtor ha doxeado al emperador y le entregó esta información a Abaddon, el cual está listo para postearla en Twitter en cualquier momento. ¡Abaddon! Mientras tanto, Angron, en su forma príncipe demonio, ha regresado. Le partió la espalda al imperio, destruyó un planeta de un golpe gracias a que fue poseído por el propio dios Corne y destruyó toda una flota, dejando creo que solo 6 de estas en pie o algo así, por lo que el imperio ha tomado tantas Fs en los últimos años que muchos sospechan que el nuevo escritor es Denzel Crocker. Y ahí está, como te dije, existe mucho que asimilar y varios cómos, por qué es y cuándo, ¿no es así? Por eso es mejor ir de a poquitos. Para resumir todo lo que acabo de decirte, las cosas van mal. El imperio le va peor. Aún así, los astros mostraban una señal de esperanza. Habrá una señal de esperanza, pero bastante lejana. Las estrellas se alinean para formar una constelación, la constelación del león. Durante unos 5 años, más o menos, la compañía Games Workshop ha armado lentamente el regreso de este primarca. Mucha gente especuló sobre esto durante años. Bien, vamos a ignorar todo lo anterior para no hacernos mucho lío y quedémonos con dos cosas. Existe un demonio llamado Bashtor que quiere ser el quinto dios del caos y Angron destruyendo planetas a puñetazos con Tami bailando un rico cumbión de fondo. Vale, pinta bien. Bashtor tiene un plan para cumplir su objetivo, pero necesita recuperar unos fragmentos especiales. MacGuffins, vamos. Resulta... Ah, MacGuffins, vale. Resulta que uno de ellos se encuentra en La Roca. No, no, el actor no tendría oportunidad. Me refiero a la fortaleza monasterio de los Ángeles Oscuros. Qué chula. Parece una mazmorra. La que fue en su momento la primera legión de los marines espaciales y los hijos de Lionel Johnson. Ahora, La Roca no es un lugar fácil de asaltar. Es el último fragmento del mundo natal del león, Caliban, el cual explotó luego de un épico duelo entre el primarca y su ex best friend forever, Luther. Sí, tomaron un pedazo del planeta y lo convirtieron en su hogar llamándolo La Roca. ¿Por qué? Porque esto es Warhammer 40.000 y no importa lo impráctico que suene algo, solo importa que sea mamalón.
Exacto. Como sea, la roca es un lugar lleno de secretos, pues estos marines guardan muchas cosas al resto de la humanidad. Es una prisión donde incluso los demonios lloran pidiendo piedad si son arrastrados a las cámaras de interrogación. Así que aquí se saben cositas que es mejor mantener en secreto. Por lo que cuando Bashdor ataca, los ángeles no se quedaron atrás. Aunque si soy honesto, por muy poderosos que sean, poco tenían que hacer para defenderse de este sujeto. Digo, ¿cómo demonios logras luchar contra alguien que tiene completo dominio sobre tu tecnología? Con solo el movimiento de una mano, bibidi babidi, los tornillos de las naves se desenganchaban, dejando a los pobres marines espaciales flotando en el espacio como si hubieran sido echados de la nave de la Mogus. ¡Ay, pobrecitos! Bashdor casi le parte la jeta a muchos personajes importantes, entre ellos Azrael, el gran señor del capítulo, quien casi muerde el polvo cuando Bashdor amenazó con revelar su historial de búsqueda. Si no hubiera sido por la repentina aparición de un segundo demonio, Bellacorn, ya habría muerto. Ahora, Bellacorn es un personaje importante, que me gustaría dedicarle un video más a futuro, pero para resumir, fue en su momento el primer demonio creado por los cuatro dioses del caos, y estos se peleaban por su amor y atención. Luego se dieron cuenta que podían crear demonios aparte cada uno y dijeron, pues sí, ¿yo para qué quiero esta tontería? Por lo que lo abandonaron como un perrito, y ahora está resentido. Normal. Cuando escuchó que Bashdor intentaba convertirse en el quinto dios del caos, Bellacorn dijo, pues no, mi ciela. Y procedió a darle una brutal paliza solo por los jajas, realmente. No tenía ninguna razón para estar allí. De hecho, también era aliado de Abaddon. Así que haya entrado allí y se haya puesto a arruinar los planes de Bashdor fue en plan de, esto no tiene ningún sentido, no beneficia a nadie, solo está siendo un cretino. Y él decía, sí. Realmente solo quería joderlo. XD, XD. Salvando, sin querer, la vida de los Ángeles Oscuros, quienes estaban listos para la segunda arremetida de Bashdor. Es aquí donde despertará el león. Verás, a pesar de que los Ángeles Oscuros no lo saben, pues creen que su primarca está muerto, ¡realmente no lo está! ¡Estoy vivo, papu! Resulta que durante los últimos 10.000 años, Lion ha estado durmiendo en el sótano de la roca. Sí, bajo sus malditos pies. En su defensa, era una cámara rara que estaba fuera del tiempo-espacio y esas cosas. Pero en fin, Pero sí se sabía que estaba ahí durmiendo, ¿no? Lo que no se sabía era si iba a despertar en algún momento. El punto es que allí se encontraba y por lo visto pronto será despertado. Todo esto se explica en su propio libro, simplemente titulado El León. Este es un Lionel Johnson más envejecido debido a que él sí tuvo que soportar el paso del tiempo. 10.000 años dejan marcado a cualquiera. Aún así, ignora su aparente inicio de calvicie. Su habilidad no ha disminuido en lo más mínimo, portando una armadura negra hermosamente ornamentada y decorada con los símbolos de su legión, pero al mismo tiempo reservada. Es la más eficiente que podría desear, pues ahora no es un símbolo o un político o un primarca. Es un guerrero y todo lo demás debe quedar en segundo plano. Lo interesante es que no está portando la legendaria Espada del León, su arma rota en la batalla final de Caliban. Un artefacto importante, pues de la cual armaron toda una trama desde hace más de 10 años. Por lo que esto es un poco incómodo, ya que todo el mundo decía, oh, cuando recupere la espada de león va a despertar, y no la está usando, así que incómodo. Aunque quién sabe, quizá la nueva espada que usa, llamada Radiante Lealtad, sea... Hombre, Radiante Lealtad suena muy potente, o sea, suena que va a pasar algo, suena bien. Como una versión reforjada de la vieja espada, la cual estaba, pues como dije, rota. Por último y más importante, Lion está portando un escudo. El escudo del emperador de la humanidad, el cual creemos debe tener alguna habilidad increíble. Así como Gilliman porta la espada llameante del emperador, la cual es capaz de matar demonios para siempre. Se cree que el escudo también debe tener alguna cosa allí guardada. Por si su mera presencia no fuera suficiente, también liberaron este increíble arte, donde nos spoilean que León va a enfrentar cara a cara, uno versus uno, sin camisa, contra Angron. Pobrecito Angron, es que todo lo malo le toca a él, me da hasta pena, pobrecillo. Demostrando de una vez por todas que tu abuelo peleando a machetazos contra el diablo en el cerro es la fuente de inspiración más grande de los últimos años para los escritores de la ciencia ficción y fantasía. Así que tenemos el retorno de un primarca y la posible termopapeada nuclear de Angron. Aunque la verdad en los libros lo describen tan poderoso que tengo mis dudas si puede vencerlo solo. Hablando de Gilliman, esto también es un alivio diagonal golpe directo para él, debido a que nunca se llevó realmente bien con el león. Ah, no. ¿No se llevaban bien?
Joder. El cual, por cierto, siempre Los demonios, naan primarca escoza fácil espera SOS lado san y ox no mames SOS del diablo. Yo pienso que se va a liar super parda. Es lo que pienso. El debido a que nunca se llevó realmente bien con el león, el cual, por cierto, siempre fue una persona bastante hambrienta de poder. Así que ver cómo Gilliman ha centrado todo el poder del imperio en su persona debe ser algo que no le gustará mucho. Algunos incluso han llegado a afirmar que este podría ser el inicio de una guerra civil. Oh, es verdad, podría haber una guerra civil si no se llevan bien. Joder, ¿veis? Es que todo en Warhammer puede salir mal. Entre los dos primarcas. Dirás, pero ¿cómo demonios Lion haría eso cuando solamente tiene a sus ángeles oscuros? Porque realmente quiere tener el poder. ¿Cuáles? Por las leyes de Gilliman, solo son 1000 marines por cada capítulo. Bien, se sabe que los capítulos sucesores de los ángeles oscuros han mantenido la hermandad. Formaron una especie de mesa redonda donde cada uno de los líderes se reunía jurando eterna lealtad a Lionel Johnson. Por lo que con su retorno fácilmente podría decir al demonio Gilliman, todos volvemos a ser una sola legión, reformando así a los ángeles oscuros, colocando bajo su mando Dios sabe cuántos cientos de miles de marines espaciales. Aunque lo de la guerra civil ya es adelantar bastante conclusiones, pero ciertamente va a haber unos choques muy intensos. De momento, quédate con que el león camina entre nosotros una vez más. Por cierto... Sí, quedémonos con eso. No le demos vueltas a lo de la guerra civil, ni que vaya a ocurrir algo con Angron. Quedémonos que ha vuelto el león y que a ver qué ocurre. Eso no es lo único nuevo. También se anunció la 10ª edición de Warhammer 40.000. Cada cierto tiempo se lanza una nueva edición del juego de mesa con nuevas miniaturas, balanceando el juego y cambiando el meta. Pues bien, luego de largos años, al fin llegó la nueva edición, que por cierto, si alguno de ustedes está interesado en el juego de mesa, es el mejor momento para entrar, pues se suele realizar bastantes ofertas especiales. ¡Sí! Y además se explica mejor las cosas para los novatos. Pero lo que más llama la atención es que al parecer la gran amenaza no será ni el caos, ni los necrones, ni los orcos. No, 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 no. ¡Los tiránidos! Sí, eso parece, que van a ser los tiránidos los que den el problema. Comenzó a tomar una increíble cantidad de mundos. Cada día llegan más y más y más de estos chicos. Y la humanidad ya no se da abasto para tratar con todos ellos. Incluso el propio Gilliman nos habla de cómo victoria no es algo que la humanidad conocerá en mucho tiempo. Sus hijos... Bueno, ni Gilliman tiene esperanzas, estamos jodidos. Son devorados por toda la galaxia, sus mundos perdidos. Esta es una batalla por la mera supervivencia. No se rendirá, obviamente, pero estas son ciertamente horas muy oscuras. De allí, las decisiones de Lion pueden ser o la remontada épica que necesitan con urgencia para evitar ser devorados, o los clavos finales de este ataúd. Por lo que prepárate para escuchar muchas historias sobre los tiránidos en los siguientes meses. Si te estás preguntando cómo es que estos amigos llegaron a este nivel de amenaza, cómo los tiránidos llegaron a convertirse en una amenaza tan grande, bueno, es una historia larga que ya explicaré en un video aparte, pero para resumir, se comieron una enorme, enorme cantidad de orcos. Me refiero a muchos orcos. Muchos orcos. Qué horror. Por mucho tiempo. La peor parte, eso fue directamente responsabilidad del imperio. Yes, fueron ellos quienes se enfrentaron a los orcos contra los tiranos diciendo, hagamos que se enfrenten y uno se regenera por siempre y otro come por siempre, así que se quedarán atrapados por toda la eternidad. Qué idiotas, es que son idiotas. Parece que tienen un atismo de... ¡Ay, mira! ¡Hay algo de inteligencia aquí! ¡Toma ya! Hacen lo peor que podrían hacer. Pero no, después de mucho tiempo ganaron los tiránidos y ahora tienen super mega archi recontra masa crítica que gastar y que quemar y lo quieren hacer contra el imperio, así que... ¡Upsi pupsi! Por lo que ahora son más poderosos que nunca. Y la... Son más poderosos que antes. ¡Qué buena idea! Partes que no son devoradas por los tiránidos son consumidas por los demonios. No existe victoria contra estos, no en solitario por lo menos. Así que sí, esa es la actualidad de Warhammer 40.000. Porque recuerden chicos, cuando creen que todo sale mal, siempre puede ir a peor. Exacto.
Siempre puede ir a peor y por eso no me fío tampoco. A veces creo que el imperio tiene la culpa de todo lo que le pasa XD. Es que parece que se echan la zancadilla ellos mismos, porque no piensan. Es en plan de, ah, estos tíos evolucionan según lo que se estén enfrentando. Bueno, seguro que se quedan ahí en un bucle. Es que parece de verdad que no lo están dando vuelta. Pero al menos Lionel Johnson camina entre nosotros una vez más y está listo para liberar 10.000 años de venganza contra los enemigos del hombre. ¿Pero esto será suficiente? ¿Él y Gilliman lograrán remontar la situación? ¿Dejarán de lado sus diferencias para salvar a la humanidad? ¿O acaso estaremos a punto de ver otra guerra civil? Probablemente. Deja tus comentarios en, pues, la caja de comentarios, donde más se explica bastante bien con el nombre. Por lo que eso, no importa cómo se determine desenvolviendo todo, una cosa está segura y es que esto va a ser increíblemente épico. Así que adelante, chicos. Por la humanidad, por los ángeles oscuros, por Lionel Johnson. Bye. Literalmente cuando las cosas se salieron de control an inquisidor Gijoros Calcaros fueron ecos perodios vaya que soy malo an matemáticas. Algo del estilo, es que solo saben liarla. Da, no sé, es que te pones a pensarlo y la lían aún más en vez de arreglarlo, pero claro, es que en el mundo de Warhammer, hagan lo que hagan, la van a terminar cagando. Porque si algo puede salir mal, va a salir peor. Es que es así. En fin. Es que... no se entiende. ¡Ángeles oscuros! ¡Por Lionel Johnson! Bye. Pues muchas gracias, Ángel Leo, por el retorno de un primarca Lionel Johnson y el futuro de Warhammer 40K. Yo creo que se vienen cosas muy chulas, aunque también creo que se viene una guerra civil. Y de momento yo veo que el emperador va a seguir ahí postrado en el trono. No, yo no veo ahí una novedad, de momento. A ver qué ocurre. Y muchas gracias, Erisos, por haberlo visto conmigo. Espero que os gustara mucho.